Sí, si quieres afinar o los... Porque también voy a afinar lo mismo. Hang on a sec. Why are two guys, an American and a Rarámuri, tuning violins in the mountains of northern Mexico? Hi, I'm William Harvey, the founder of Cultures in Harmony, an organization that promotes cultural understanding through music. In 2019, I learned about Romaine Wheeler, the great pianist, humanitarian, and poet who has lived in the remote Sierra Tarahumara Mountains for over 40 years. The proceeds from his international piano career support healthcare and education for the indigenous Rarámuri people. I visited him to see how I could help and discovered that the Rarámuri, world famous as runners, have a rich musical culture. About 10% of the population of each community plays the violin. If Mexico City had the same number of violinists, it would have 2 million violinists. That's a lot. So, in April of 2021, I applied to the United States Consulate in Ciudad Juárez for funding and enlisted the participation of Mexican violinist Fernanda Villalvaso, herself the director of a cultural diplomacy organization. We bought violins, bows, cases, strings, and rosin in downtown Mexico City, looking forward to giving them away to our new friends. Finally, we prepared to trek to the land where, since many Rarámuri live on the tops of mesas, it looks like the mountains go down instead of up. 4:25 in the morning. And where are we going? Chihuahua, I think. It's a lot of violin cases. From here on out, no more pavement. We will only be going over dirt roads. Entonces, voy a decir en español, adiós pavimento, adiós, para atrás, para adelante, piedra. Woo. Maestro es un santo arriba, yo mismo busqué. Yo no tengo maestro, pero maestro es un Jesús arriba, el Dios. Él me enseñó todo eso. Aquel tiempo sí tengo buen violín, pero ahora ya no. La cultura Rarámuri, ¿qué significa la música? A tener más fuerte corazón y luego para que no pase mal la vida. Aquí el doctor los checa, los revisa, los receta, les da el medicamento, todo gratuitamente, y si no está en su ámbito de desempeño, los canaliza. Por eso se hizo una pista de aterrizaje para que hubiera ambulancia aérea. Ah. Esa la hizo Romain también. O sea, la música. ¿Y cuántas notas tocó Romain para cada pastilla? No sabemos, ¿no? Miles. Miles.
It's a privilege to do what we can to help Mr. Romain Wheeler in his lifelong mission of providing medicine, healthcare, educational opportunities. This is the clinic that music built. Like the Beatles sang, with a little help from my friends. It's not only my music, but the goodwill and generosity of many people, including the embassy. And all together, it's a lifetime of playing the piano. And there was a high mortality rate in the area here, of one of every 10 children dying before the age of 10 because of diarrheas and malnutrition and lung problems. And so the goal is to help reduce this rate and help people to have less suffering. And if we can do that across through music, then that's a wonderful privilege for me. Si hace frío, si está lloviendo, mejor tener un estuche, ¿no? Sí. Entonces, ojalá les sirve. Gracias. De nada. Una persona, un humano llegó, lo echaron una daga aquí en el pecho, entonces ya después el último hizo un pájaro carpintero. Sí. Se volvió pájaro el humano. Ándale. Porque alguien le... Así sí. Me contó mi mamá. ¿Falló? ¿Ah, sí? Y aún así... No ensayaba nada. No, es que pues... no tengo violín, muy malito que tengo violín. No, pues ya el jueves te lo da. El jueves, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Ah, perfecto. An hour and a half hike. Fernanda, are you ready for an hour and a half hike? Yes, I am. I am not so confident. Mountains in Austria to here. Oh yeah, she's been in Austria. I was there 25 years ago and did not do any hiking, so I'm a little nervous. Sí, lo conozco, árbol de sabina también hay. ¿Sí? Sí, aquí hay sabina. Ajá, también. Ajá, sí, eso yo creo ser. Ah, miren el tamaño. Qué bonito. Y esta es la otro. Sí, otro. La bueno, parte de abajo. Sí, yo creo no. Ah, yo no, creo. La de arriba. Sí, ajá. ¿Le puede preguntar si quiere ver nuestros violines? ¿Los quiere ver? No, maravilla, abónete o el rubor. Sí, yo creo que sí. Tienen que verlos afuera aquí.
Estamos aquí con un gran laudero de la Sierra Tarahumara. Le queremos dar cuerdas, brea para los arcos y cabello de caballo. ¿Cuerdas nuevas? Voy a pedirle Dios. ¿Ah, sí? Sí. Gracias. Yo, porque es grande. Bajé, me dejé, ¿verdad? Yo, bueno, conmigo, va. Realmente. Bajé, me dejé. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Es que la cuerda es la culpa. Gracias por poder tocar para ustedes. Es un honor para nosotros. Firmando todos los nombres, ellos les van a tocar un poco de música que ellos traen para compartir aquí. ¡Sierra Tarahumara! ¡Viva! Esas despensas son de un concierto que dio Romain el 6 de diciembre en la televisión para que se juntara dinero para comprarles despensas a todos ustedes. Consiga la despensa para la gente de todos. Los quieren mucho el Señor, gente, por todo, porque si la ayudan todos. I've grown up always with the idea that music and medicine are brothers, and one hand helps the other. It is medicine for the soul, as well as medicine for your well-being in generally. But ever since I was a child, I had to somehow decide, am I going to dedicate myself to medicine or to music? And then I felt like music went into the eternal sphere within the human heart, and that it was more profound and more moving for me to decide to dedicate my life to that sphere. Music is part of the landscape. I mean, every plant and every flower breathes music in a different way. And when I came to the Tarahumara and saw the landscape, I felt like it was giving me the welcome of the whole world all in one capsule.
It was everything that I had learned to love around the world was somehow in this landscape. And the people living very close to Mother Earth, and as close to mankind as he was first created, in which the most valuable person is the one who helps others the most. I felt in harmony with this, and I felt like it was a privilege to be able to live with them and make music in a cave 2 months a year from 1980 till 1992. And toward the end of that decade, I felt like this is where I want to spend the rest of my life, whatever years my Creator will give me. The first night after I arrived from Europe, after a whole year away, they would put a mat outside, and the couple that invited me, they would put their heads on my shoulders there for about 15 minutes in total silence. And at first I was aghast, not knowing what that meant. And then they would get up, it was all total silence, and they would get up and say, "We just want you to feel welcome, know that we care for you, and we are glad that you are here." Now, in which travel agency can you find something like that? That really showed me that they cared for me deeply, and I felt in tune to this manner of expressing their caring spirit. I didn't want to feel like a potted plant that was always being taken from one place to another and could never really let my musical roots go down deep into Mother Earth. In order to get the blessing from above, I made a deal with my Creator that whatever came in through music, through concerts, would be to help the community here. La comunidad de Huizuchi. Aquí vive un corredor famoso que ha andado por todo lado. ¿La carrera más larga cuántos kilómetros fue? En Japón participó una de 170 kilómetros. ¿170? Sí, 100 millas. Son 4 maratones. En 2008 ya gané algunas carreras aquí en México, aquí mismo en algunas partes de Chihuahua y algunas partes de México. Con mi traje típico y con huarache de correa, claro, ahorita ya pues, uso zapatos, tenis, pero en aquel entonces yo corría con huarache. Ahí empezaron a reconocerme como gané con huaraches y con traje típico. Y desde 2012 para acá estaba saliendo muy seguido, ya hasta me estaba cansando. En España gané en primer lugar 130 kilómetros y Francia también gané, pero allá no hay premios. ¿No hay? No, porque nosotros no tenemos horas ni días para andar un rato de entrenar. En 2 semanas empezamos a sembrar maíz y ahí empieza ya todos los días a trabajar. Porque eso es parte del entrenamiento de nosotros. Viene la sangre ya desde abuelos. Nadie entrena y aún corren así. El paisaje sí tiene que ver mucho también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un año uno tiene que ir al fondo de la barranca y subir? ¿Cuántas veces sería? Unas 50 veces. O sea, no se imagina ni cómo nos transportamos. Piensa que con pinole va a ser más veloz uno. Piensa que con huarache va a ser más veloz uno. Pero no, no es eso. Es algo más allá de la sangre, como la dice. Sangre y tus trabajos diarios. Thank you.
Este es mi violín. ¡Wow! Con ese ando donde quiera tocando con ese instrumento. Y este es otro que ya... Ah, pues le hace falta cuerda. Tenemos cuerdas. Uh-huh. Me gusta sentir útil. No, es que la razón por cual estamos aquí es como para dar suministros musicales a violinistas. Ese instrumento está de vacaciones. Ah, sí. Y este, sí. No, se nota que eso sí suena mejor. Eso pues ya necesita pues tal vez otra puente. Sí, falta cosas. Pues traemos cosas. Qué bueno. Tenemos este juego de cuerdas. Estas son completo, un juego completo de cuerdas. Todos los corredores es parte música también. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Eso hay que explicar para gente de afuera que no van a entender la relación entre correr y sí, música. Sí, o sea, es un círculo. ¿Sí? No, maratón es poco aparte. Estoy hablando carrera de bola, que es un juego tradicional de este lugar. ¿Y qué tiene que ver la música con eso o cómo? Porque hay música especiales, hay música muy sagrada, que por decir, que se toca al momento, cuando van corriendo, cuando van pasando. Ah, entonces, para porque correr dan, uno necesita música. Porque dan vuelta. Ah, ok. Dan vuelta. Entonces, cada vuelta que dan, los músicos ahí están, donde está la meta. ¿Y la música cómo ayuda a los corredores? Oh. Les da ánimo, es como, dice que, porque a mí me han dicho los corredores, como Silvino, ¿no? Que hasta llegan en el fondo. Ah, y, sí. Y cuando escucha, al momento cuando escucha la música. Pero está bien, es más importante el alma atrás de las notas que las notas. Pues no alcanzaba. No alcanzaba cuando era niño. Sí. No. Entonces lo que hacía yo, así, parado, le daba. Ah, y yo sufrí mucho cuando era niño, yo no alcanzaba, como le decía. Pues tal vez... Y ayuda mucho los violines, porque hay de... Sí. Chiquito, ¿no? Él me heredó así, en esa forma de... Ah, enseñó. O sea, explicar que esta pieza se llama Now y se pues toca el tal así, se toca en las fiestas, se toca en la carrera de bola. Creo que me... Pues sí, un maestro. Sí. Entonces el músico, el violinista, es la primera persona que tiene derecho a tomar en la fiesta. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, porque... ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están? No, aquí estamos. A ver, ¿qué están haciendo? Ahí están dibujando. Es Retosachi, yo creo. Hay muchas casitas. Qué bonito. Especialmente en este paisaje maravilloso, uno puede divisar mucho. La primera pieza que tocamos se llama Meditación, que es como divisar. Ah,
tocaremos otra pieza que intenta imitar instrumentos de percusión, que son los instrumentos que uno produce el sonido golpeando así. Así. Muchas veces en esta obra escucharán un ritmo. Eso, Ana lo hace muy bien. Felicitaciones, Ana. Algo así. Que sacrificaron para la fiesta de hoy. Me tiene que quedar parejita, ¿verdad? Sí. También no va a quedar parejita. Desde que nos acordamos, desde que nacemos, pues lleva siempre un violín cuando hay algún curación, por eso es muy importante para nosotros. Yo nomás escuchaba de mis abuelos o jóvenes que tocaban por ahí, entonces así fue como aprendí a tocar un poquito. No es mucho lo que toco, pero en algo puedo tocar también. Now I would like to formally hand this violin over to Porfirio. It will now be his violin. Pues muchas gracias por venir a apoyarnos, ¿verdad? Con algo como instrumento, porque yo ya tenía rato que no tenía un violín. Tomar la historia al principio. ¿Por qué cayó aquí con Romén en el señor? Pues yo mismo le dije, mira, ¿qué trae un instrumento? There's no one who is all good and all bad. We are not all white or dark. We all striped like zebras. Saints are rare, and if they are called saints, it is only because of their attitude toward what is noble and blameless. Sometimes the Ramuri
fall into the temptation to emulate the white man, which in their mind means everyone who is not a Rarámuri. And many times what they imitate is not what is positive. And the negative aspect of both sides comes together and causes suffering. It helps to go through a daily cleansing meditation to return to the positive, and what encourages us to live a radiant life that is a blessing to others. El violín sí, pues sí es para que para alegrar de nuestra vida y dar enseñanza más de los pequeños y pues es como le digo, es alegría.